visto buena, hoy me estaba portando bien, casi creo que no lo he dicho, pero ya, empiezo. Con mi colección de buenos. Perdón. Me voy a lavar la cara porque hoy es día de casa. Voy a dedicarme a planchar ropa, colocar ropa. Que si la cocina tiene trabajo, la ropa para mí también tiene tela. Pero bueno, voy a lavarme la cara con este jaboncito de Oriflame que me tocó en un concurso de Rocío y sus secretillos. Y me encanta, tiene un olorcito. Este tiene un olorcito a melocotón. Y me tocó otro con olorcito a sandía, pero vamos. Es que me encanta. Bueno, y voy a lavarme la carilla, a lavarme los dientes, que eso no lo grabaré, porque me da mucho asquito. Y yo me lavo la cara con la esponjita esta. Dejaré alguno. Porque la verdad que este no me gusta. No refresca, no. No sé. No hace nada, yo no siento nada. Bueno. Voy a echarme la hidratante. Que estoy utilizando esta muestrecita que me tocó también. En el concurso venían un montón de muestrecitas, a ver si os la enseño. Esta. Y la verdad que huele rico. Y tiene un olorcito así a vainilla, que es bastante rico. Y me gusta, la verdad. Hidrata bastante bien. Y se absorbe rápido, que es lo bueno, porque odio que se me queden los brillos. Es que no puedo con ello. Y eso, voy a coger, me voy a poner a hacerlo de todos los días de la casa, porque ya prácticamente a fondo tengo que limpiar por dentro los cajones y esas cosas, pero por fuera prácticamente lo tengo todo limpio ya esta semana. Ya casi he vuelto a la normalidad porque del verano de la obra y las reformas no había hecho casi nada. Y me voy a poner a planchar y luego nos vemos, ¿vale? En la hora de la comida os enseñaré lo que como, pero que sinceramente todavía no sé ni lo que voy a hacer. Chiquitillas, me tenéis que hacer un favorcillo. Me tenéis que decir para qué es esta brocha. Es súper, súper tupidita. Pero no sé para qué se utiliza. ¿Me lo podéis decir? Desayunito de esta mañana. Un yogur natural. Y un poquito de fruta. Medio plátano. Una rodaja de piña en su jugo. Nada de almíbar. Unas pasitas, unas nueces y un trocito de mango. Y por supuesto, mi infusión, que esta vez le he echado semillitas de chía, para que me eche una manita. Y la infusión lleva sanguinaria y mis dos infusiones, la drenante y la línea. ¿Vale? Voy a comer.
comidita que toca hoy. Y es una ensalada de pasta, que es una ensalada normal con su maíz, su tomatito, cebollita, atún y 50 gramos de pasta, ¿vale? Este es el de mi hijo y mi dedazo. Y este es el mío. Y de postre nos vamos a comer un yogurcito de estos, porque todavía no he hecho los míos. Bueno, voy a comer. Nos vamos a hacer un sándwichito, porque al mediodía la comida ha sido muy flojilla. Nos vamos a echar dos lonchas de pechuga de... dos lonchas de pan integral y dos lonchitas de pavo, que son 27 gramillos nada más, ¿vale? Yo le voy a echar una hojita de lechuga y una rodajita de tomate. Y a merendar. Bueno, aquí vamos a terminar. Os voy a dejar por hoy. Mañana volveré. Voy a seguir con la plancha y a pensar lo que le hago a mi marido para comer mañana. Aquí se cocina, se limpia, se friega. Y vuelta a empezar. ¡Woo! Pasar buen día. Espero que hayáis divertido un poquito conmigo, que os haya hecho el día un poquito ameno, el ratito que habéis estado viéndome. Y un beso, dale a like.